Chua, sia, chua, chua, sua, chua, chua, chua. Muy buenas a todos, y bienvenidos una semana más. Hoy la verdad es que estoy muy contento, es un día muy especial ya que por primera vez en este canal vamos a poder probar un router todo en uno. Sí, sí, todo en uno. Un router que contiene la ONT integrada en el propio router y lo vamos a probar con una conexión FTTH de Movistar. Como bien sabéis todos y todas ya en el canal. Yo tengo en casa a mis amigos de Lowi, pero por algún motivo este router no es compatible con la OLT que yo tengo en central. Como todos sabéis, yo tengo una OLT Nokia, por lo que he tenido que colocar en mi casa una ONT Nokia también. Pero por lo que sea, este router, el TP-Link XR500v Gpon, no es compatible con dicha ONT. Por lo tanto, lo que he tenido que hacer es engañar a alguien para que me dejara su conexión FTTH y poder probar dicho router. Los elegidos han sido mis padres, así que me he ido a su casa, les he quitado el router que tenían. Y hemos probado el TB Link. Así que vamos a empezar con lo que necesitamos. Como bien sabéis, al tener la ONT integrada, lo primero que vamos a necesitar va a ser el IDONT el idont que tiene la ONT del servicio de Movistar de FTTH que tienen mis padres en su casa. Luego, además, vamos a necesitar los credenciales PPPoE de Movistar, que como bien sabéis son muy fáciles de conseguir porque son públicos, y luego lo que sí que vamos a necesitar va a ser la VLAN de Movistar. Aquí tendríamos dos opciones, o bien si nos encontramos ante una fibra directa de Movistar que en este caso utilizan la VLAN 6 para los datos o si nos entrega Movistar una fibra por NEVA, en este caso suele ser la 20 o la 24. De todos modos, yo sé que en casa tienen la VLAN 6, así que vamos a utilizar dicha VLAN. Vosotros en vuestro caso podéis utilizar y probar una u otra, pero vais a ver una cosa muy importante, vais a ver que con este router tiene una opción para detectar de forma automática la VLAN, con lo que nos dará algunas pistas de qué tipo de VLAN estamos utilizando en cada caso. Así que nada, lo dicho, vamos a empezar, vamos a irnos a casa de mis padres y vamos a ver qué IDONT tiene la ONT que tienen colocada allí. La ONT es una Huawei HG8240 y lo que vamos a hacer es, acceder a ella para extraer el primer dato que necesitamos que como ya os he dicho es el IDON. Pues bien, para acceder a la NET nos vamos a conectar en cualquier puerto de los amarillos y vamos a ir a nuestro adaptador de red en nuestro PC o Mac, al que vamos a configurar de forma manual con la IP 192.168.100.2, la máscara de subred Sería la 255, 255, 2550 y el router o la puerta de enlace predeterminada va a ser la 192 -168 Le daremos a aplicar, cerraremos y nos iremos a un navegador a colocar la ip 192 101 correspondiente a nuestra ONT. Muy importante, hay que hacer este paso, esta configuración de red con la fibra desconectada. Accederemos a la ONT y aquí tenemos dos opciones, o bien el usuario telecom admin y el password admin telecom, o bien, en mi caso, sería root y password admin. Le daremos a login y accederemos a la ONT. Una vez dentro, lo primero que vamos a hacer es ir al menú. ONT Authentication. Iremos al botón este que pone Height, lo desmarcaremos y nos iremos a Password Mode X String. Lo volvemos a desmarcar si es necesario y vamos a copiar todo el password que nos aparece aquí. Bien, espero que hasta aquí haya quedado bastante claro. Simplemente hemos sacado el IDONT de la ONT. Para todos aquellos que os estéis preguntando qué tipo de equipos tienen mis padres en Movistar en su casa, simplemente deciros que tienen una ONT Huawei como la que os he enseñado y un router aparte conectado a la ONT. Pero esto es independiente a lo que tengáis. Es decir, nosotros al final lo que vamos a hacer es conectar la fibra directamente a nuestro TP-Link. Es decir, vamos a quitar... Todos los equipos que nos instala MoviStar, tanto si tenéis una ONT Huawei y un router, como si tenéis el HGU todo en uno de MoviStar. Es decir, lo vamos a quitar todo y la fibra, como os digo, la conectaremos directamente en el conector de fibra del TP-Link. Bien, esto os lo comento porque en el procedimiento que habéis visto hemos extraído el IDONT de la ONT. Pero es muy posible que si tenéis un HGU, pues obviamente tengáis que extraer el IDONT e del HGU. Para ello, os dejo un post de la web de alexaliza.net en el que ya hicimos este procedimiento hace tiempo y pudimos extraer el IDONT e de una HGU MoviStar. Así que os dejo el enlace para que vayáis, extraigáis vuestro IDONT e y continuemos. Con el procedimiento. Ahora lo que vamos a hacer básicamente es encender nuestro TP-Link y conectarnos en el puerto número 1, o bueno, a cualquiera de los puertos amarillos en realidad, con un PC o con un Mac para poder obtener una IP de DHCP, una IP que nos da el propio router y poder acceder a este. Vamos a ver cómo, cómo lo hacemos y cómo nos conectamos al router. Pues bien, una vez conectado a cualquier puerto, amarillo vamos a ir a nuestro adaptador de red y le vamos a colocar la configuración de forma automática es decir con DHCP aquí vemos que nos ha asignado ya una IP por lo tanto nos vamos a ir a un navegador y a, pondremos la 192.168.1.1 vamos a acceder por primera vez a nuestro TP-Link con el usuario admin admin y accedemos. Aquí vemos una serie de, de menús y lo primero que vamos a hacer es ir a System, ir a Administration y vamos a cambiar el password. Le vamos a poner el antiguo password que es Admin. Crearemos un nuevo usuario a Ariza y pondremos un nuevo password que vamos a tener que repetir. Bien, le damos a Save y ya tendríamos el nuevo, el nuevo password. Haremos un logout para comprobarlo. Si vuelvo a colocar admin-admin y hago login, esto ya no me funcionará, esto es correcto. Así que ahora ya puedo acceder a través de mi nuevo usuario a Ariza, mi nuevo password, login y ya puedo acceder de forma normal. Pero bien, aquí vamos a observar una cosa bastante importante y es que en este modo de acceder a nuestro router, Vemos que tenemos solamente dos pestañas, el Quick Setup y el Basic. Yo os adelanto que para poder configurar este router vamos a necesitar una opción de administrador. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es acceder con un usuario de administrador. Vamos a hacer logout, le vamos a dar a yes y vamos a entrar con el usuario administrator y con el password tpadministrator. Vamos a probarlo y una vez hagamos login, ahora sí, vamos a ver la pestaña que nos interesa que es la de advanced. Bien, pues una vez dentro del router y hemos cambiado la contraseña y demás, lo que vamos a hacer es coger nuestro TP-Link, sacarle la tapita de la fibra y conectar nuestra fibra aquí. Aún no hemos configurado absolutamente nada, simplemente hemos cambiado la contraseña y poco más. Pero vamos a necesitar conectar nuestra fibra para que nos detecte la VLAN de forma automática. Ahora lo vamos a ver. Pues bien, una vez con la fibra conectada, vamos a acceder al router con Administrator y TPA Administrator. Haremos login. Y accederemos a nuestro, a nuestro router. Bien, aquí veremos que el GPON está desconectado. Esto es correcto. Nos iremos a la pestaña Advanced. Y nos iremos a la parte del, del GPON. ¿vale? Para ello nos vamos aquí a Network y GPON Settings para configurar la ONT que tiene este router integrada. Una vez en el apartado GPON. Vamos a ver estas opciones. El GPON serial number lo vamos a dejar tal cual y en password type vamos a poner hexadecimal ya que es lo que hemos obtenido, es el modo de, del GPON password que hemos obtenido de la ONT. Y vamos a copiarlo tal cual. Si lo copiamos tal cual nos dice que error. Eso es porque los ceros últimos sobran. Así que lo que vamos a hacer es eliminar todos los ceros del final. Y ahora sí le vamos a dar a save. Y ahora nos ha cogido correctamente el valor. Pues bien, ahora nos vamos al menú network e internet. Y aquí vamos a eliminar todo lo que, nos, lo que veamos. Vamos aquí al icono de la papelera. Eliminamos cualquier registro. Y una vez que lo tenemos así, nos vamos a add, al botón add. Bien, ahora empezará a escanear. Escaneará aquellas bilans que detecta cuando la fibra está conectada. Ahora ya acabado y si despliego el resultado veré todas las VLANs y las prioridades que ha detectado este equipo con la fibra conectada. Esto nos va a dar una serie de pistas, es decir, nos va a dar la pista de qué VLANs puedo yo configurar en este equipo. Por lo tanto, si lo despliego veo que tengo la VLAN 3 que me ha detectado la VLAN 3 con diferentes prioridades, esto es para la voz y también veo que me ha detectado la VLAN 6 que es la de datos con prioridad 0. Así que ya lo tendríamos. Lo único que me falta es irme a modo manual, ya que lo quiero configurar de forma manual y colocaré la VLAN 6 prioridad 0, que es la que ha detectado. En connection type veis que coloco PPPoE y ahora sí que voy a colocar los famosos credenciales de Telefónica que utiliza al menos aquí en España para las FTTHs, el adsl PPP arroba Telefónica Netpa y el password correspondiente que os supongo también aquí abajo, muy sencillito, ADSLPP. Bien, si bajamos para abajo, vamos a dejar esto tal cual, el default gateway. Lo único que vamos a marcar son todas estas interfaces como interface binding y poco más. Vamos a Save y en cuanto le demos a Save, nos saldrá de ese apartado y veremos que ya tenemos nuestro status en connected, significa que el, la conexión PPPo se ha realizado correctamente. Así que también podemos intuir que, obviamente, la GPON. El GPON el se ha conectado. Si nos vamos aquí a la pestaña Basic, vemos que ya tenemos Internet. Vemos el tick amarillo de Internet y vemos que el Internet Status está connected. El Connection Type es PPPoE y ya nos ha asignado una IP pública. Así que ya lo único que me faltaría es hacer la prueba definitiva. Abrimos una pestaña, nos vamos a YouTube y vamos a ver si podemos navegar. Efectivamente, veo que podemos navegar sin ningún tipo de problema y ahora nos vamos a ir a hacer un test de velocidad como siempre hacemos un test de velocidad la velocidad que tenemos bueno en este caso mis padres tienen contratada es aproximadamente de unos 500 500 simétricos y depende del test que hagamos nos va a salir más o menos pero bueno como veis aquí más o menos la descarga es correcta la subida quizá le cuesta un poquito más, pero ya veréis que en otros tests es diferente. Como veis, eh, podéis ir probando diferentes webs de diferentes proveedores para ir comprobando la velocidad y veréis pues las diferentes variaciones. Y por cierto, un pequeño detalle que no os he comentado y es que es muy importante configurar los DNS dentro de nuestro router. Ya que si no, no vamos a poder hacer ningún tipo de resolución DNS a ningún tipo de página, YouTube o lo que queráis. Por lo tanto, dentro del perfil de PPPOE que hemos creado, vamos a ir a la parte Advanced y vamos a ir a la opción esta que pone Use the following DNS addresses. Aquí vamos a colocar como primary DNS el 8888 de Google y como secondary DNS el 8844. Iremos a Save y ahora sí, ya tenemos todo correctamente configurado. Bien, pues ya lo tendríamos, ya tenemos internet por cable. Ahora lo que os voy a dar son cuatro indicaciones para que podáis configurar vuestra Wi-Fi en casa y ya tendríamos todo el pack completo. Bien, pues para la Wi-Fi, muy sencillo y muy rápido. Desde el modo Basic podemos entrar en la parte de Wireless, en el Network Name, SSID, colocamos el SSID que queramos nosotros. Yo en este caso le voy a colocar a mis padres el mismo SSID que tenían con el, con el antiguo router para que no tengan problemas y le colocaré también el mismo password. Así que en Network Name le coloco Cisco Sys18, le colocamos el password. Y en la red de 5 GHz, muy importante, este router tiene las dos bandas, así que está muy bien, le vamos a colocar el mismo SSID y el mismo password. Le damos al botón Save y esto ya lo tendríamos. Pues bien, ya tenemos todo el servicio de datos funcionando, por lo que en principio ya habríamos acabado, ya podemos utilizarlo con total normalidad. Este router, deciros que también soporta voz, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso no, hemos, no lo hemos configurado, no lo necesitamos. Si más adelante consigo tener un enlace de voz, intentaremos configurarlo en este mismo router. Además, no quisiera irme sin enseñaros las pruebas que hice aquí en casa con Lowy, de forma muy rápida, para que veáis un poco los problemas que me encontré y por qué no pude llegar a configurarlo con la VLAN 100 y los credenciales que ya habíamos conseguido en los vídeos anteriores. Pues finalmente comentaros que en mi caso, conectando la fibra y yéndonos al apartado Advanced, conectando la fibra de Lowi, me refiero, yéndonos al apartado Advanced, a pesar de que veía el registro en modo registered Vale, si, nos fue, si nos íbamos al apartado internet y nos íbamos a AT, se quedaba digamos, pensando, se quedaba buscando eternamente sin ningún tipo de resultado visible. Es decir, no detectaba ninguna VLAN con la fibra conectada de OWI al equipo. Por lo tanto, lo que hice fue desconectar la fibra. Volver al equipo y con la fibra desconectada me fui a internet y configuré un interfaz. Un interfaz en eh, modo manual con la VLAN 100, con la prioridad 0, esto ya la hemos visto, con connection type PPPOE y colocando los credenciales de LowE que ya hemos visto en varios vídeos. Esto lo poníamos en modo auto. En el default gateway en current connection y poco más, todo lo dejamos igual. Le damos save, la GPON se mantenía obviamente desconectada. Así que en este punto conecté la fibra otra vez en el, en el router y ya pude ver otra vez que se registraba. Pero por lo que sea el PPPOE yéndonos al apartado de internet, como veis seguía en modo disconnected, a diferencia de Movistar, que como habéis visto, se colocaba en modo connected. Así que nada, poco más. Eh, os dejo este pequeño tutorial del error que me da el Lowi para que veáis que no he tenido compatibilidad con la OLT de central para este modelo de router todo en uno. Además, para que no quedase ningún tipo de duda, incluso yendo a colocar todas las interfaces en, en modo binding como ya habíamos hecho en, en Movistar con el perfil de Movistar, seguía sin poder eh, levantar el PPPoE. Además, también configuré los DNS como 8888 en el primario y 8844 en el secundario, aunque esto es más irrelevante, pero Aún así tampoco conseguí que la interfaz PPPOE, que la conexión PPPOE levantase. Sin más, un placer, como siempre, agradezco muchísimo vuestros comentarios. Habéis estado muy activos, así que os lo agradezco mucho. Cualquier duda, por favor, y cualquier sugerencia también será bienvenida. Suscribíos al canal. Dadle a like, eso me ayudaría mucho, y nos vemos la siguiente semana.